Y bueno, ya estamos atrás con un nuevo video. Este video es un video muy especial, ya que duró más de un año cocinándose. Este video va a ser el final de una epopeya. Va a ser comparable con la Odisea de Homero, con la Ilíada de Virgilio. Va a ser el infierno de Dante, ¿no? De los videos de reseñas de figuras unboxing. Por si no lo habían visto antes, hice un video en el que hablaba de Imperial Toys. Yo adquirí con toda la confianza del mundo un Rhino retro en la tienda de Imperial Toys. Me salieron 800 pesos, lo pagué por Quesky Pay. La fecha de entrega primero fue en noviembre del 2022. Luego me la movieron a diciembre, luego la movieron a enero, luego la movieron a mayo, luego la movieron a agosto. Fue toda una historia muy bonita con Imperial, ¿no? La verdad es que ya estaba, se estaba viendo como un meme en algunos suscriptores preguntarme que si, ¿qué onda? Como, oye, ¿qué onda? Ya tengo tu Rhino. ¿Qué creen? Llego. Ya ni siquiera vivo en esta casa ya. Esta es la casa de mis papás. Y mi mamá estaba ahí en el trabajo y mi mamá me envió un mensaje y me dice, oye, te llegó un paquete. Y yo, no. Me mandó la foto y aquí está, ahí también, Imperial Toys. Está, si quieren, les digo el domicilio de ellos por si les quieren hacerse la de pedo. Es, se llama Itzmina, Polígono 108, Mérida, Yucatán, código postal 97143. No sé si se alcanza a ver hoy. Igual se los dejo en la descripción del video. Honestamente, yo no pensé que me fuera a llegar. Se tardaron lo que quisieron, pero aquí está. Así que vamos a darle. Vamos a abrir la caja. Bueno, hay que darles crédito a Imperial Toys. La verdad es que viene muy bien empacada. Miren. Muy bien empacada, muy segura la figura. Se ponen hasta burbujitas. Esta la vamos a liberar de su empaque a este Rhino. Con una mano, ¿no? Si no me saco un ojo a Nintendo. La verdad es que estoy en el cama interior, pero siempre tengo que sacar un ojo en cama. Miren, la verdad es que muy profesional, ¿no? Está empacada. Excelentísima la figura, ¿eh? La verdad es que miren el acabado, la caja. Está pesadísima, de hecho. La neta está hermosa la figura. Honestamente, yo cuando compré la preventa, creo que fue en el 2021, no se ocupa de checar las fechas. Me emocioné muchísimo, yo estaba eufórico. Estaba, ya quería tener mi colección completa de villanos. De hecho, ahí se ven. Ahí están los villanos a mi lado, ¿no? De Spider-Man. Esta figura yo la compré casi al mismo tiempo que mi Kingpin retro en la difunta tienda Figurama. Y si el dueño llega a ver esto, chingas a tu putísima madre, la neta. Me trataste con el culo, aparte de que retardaste la figura sin previo aviso. Figura ya pagada completamente, no en preventa, y pago completamente en efectivo, nada de fiado, ni crédito, ni nada. Cuando lo encaré, le envié mensaje, lo spamé, me contestó muy prepotentemente y total me devolvió el dinero. Sin embargo, su trato como cliente, fue asqueroso. Y la neta, la experiencia en compra de Imperial Toys, al principio todo muy bien, o sea, la página de ellos todo muy claro. De hecho, la pagué con Quesky Pay, fueron 200 pesos mensuales. O sea, me dieron 800 pesos, la neta, muy barata. Porque pues la llegué a ver en 1100 en Liverpool, en Sambo's, en Juguetivici, Juguetron, todas las tiendas. Sin embargo, pues el problema es de que yo la quería comprar para hacer la review y mostrarle, mira, aquí está el Rhino, píñense y así. Y pues tronó al culo, ¿no? O sea, me llegó un año después. Aquí está.
entonces yo siento que sería como que casi un peonazmo, o sea, sería algo que como que X, o sea, no... Hacer una reseña de esta madre, ya todos sabemos lo que es, la neta está muy bien, ya ven el acabado. Siento yo que está mejor que la del Buff. La del Buff de casi tiene una ventaja, que tiene las sombreras, igual les dejo la imagen de comparación para que la chequen. Esta no trae las sombreras, pero trae una cara bien enchilada y la otra cara normal, trae dos manos intercambiables, o sea, está muy bien la neta. Y luego pues el packaging retro se ve muy bonito, muy bonito el packaging retro. Y así fue, señores y señores, como llegó a su final esta epopeya, esta historia con risas, lágrimas, coraje, resignación. O sea, pasé como por todas las etapas del luto, ¿no? Hasta que ya por fin llegó a la figura. De hecho, como les dije, yo la quería poner en la repisa, en esta repisa. Iba a poner seguramente volando al Electro. Y le iba a poner al Rino a un lado del Null. No sé si lo alcanzan a ver. Sin embargo, pues ya no vivo aquí en esta casa. Es como que venir a ponerla ahí nada más. De hecho, no sé si abrirla, la neta. No sé si abrirla. Entonces, eso sería todo este video. Si les gustó, lo pueden dar like y compartir. Igual pueden dejar sus historias de terror aquí con Imperial Toys. Pésimo, la neta, el chile. Ya qué emoción puedo tenerla. La recibí un año después, pero la recibí. Entonces, ojalá sus pedidos de Imperial Toys sí les lleguen bien, en tiempo y en, bueno, no, ya no en tiempo, no, pero les lleguen en forma al menos. Y pues, muchísimas gracias por ver este video. Igual ahí seguimos creciendo. Mucho cuidado cuando compren en línea. Y no apoyen a los revendedores, porque ellos son los que vacían los estantes en las tiendas físicas. Y por lo que uno tiene que recurrir a este tipo de compañías que hacen este tipo de mamadas. Entonces, mucho, no le compren a los revendedores, la neta, no sucumban. Y pues, muchas gracias por este video. Los quiero a todos.